Buenas, yo soy Eduardo Borque del Castillo, el responsable de la unidad de rehabilitación cardíaca, y les voy a hablar sobre la enfermedad aterosclerótica, que es lo que a todos nosotros nos une hoy aquí. Lo primero, agradecerles haber venido porque estoy muy contento y muy satisfecho del aforo que hemos tenido hoy. No suele ser lo habitual. Esta es la base de la enfermedad aterosclerótica. Todo comienza cuando el colesterol se empieza a internalizar dentro de las arterias y empiezan a formar ese depósito que va cerrando el espacio que tiene la sangre para pasar. Llegado el momento, puede haber una rotura de esa placa que está formada fundamentalmente por grasa, colesterol, ese que hablan tanto en el Danacol, se rompe y entonces al romperse llegan las plaquetas y forman un trombo, porque hay una herida ahí en la luz del vaso. Entonces ese trombo, sin quererlo, tapona la arteria y entonces, dependiendo de dónde esté esa arteria, pues deja sin sangre al órgano determinado y provoca o un infarto cerebral o una isquemia en una pierna y que acabe uno teniendo que cortársela, o en el corazón un infarto de miocardio. Esto, las primeras fases pueden ser silentes, uno no se da cuenta, pueden empezar ya a los 15 años de edad y se van acumulando ahí poquito a poquito, y el hecho de tener el colesterol elevado durante muchos años va a acelerar esta progresión. Después otras causas como la hipertensión, el tabaquismo, el sedentarismo, la mala dieta, y lo dicho, si pasa en el cerebro, pues aquí tenemos un ictus, si pasa en el corazón, pues enfermedad coronaria, y si pasa en una pierna, pues enfermedad vascular periférica. Esos son los nombres que les ponemos los médicos. Esto, en el momento agudo, como algunos de ustedes sabrán, pues se puede tratar gracias al invento del cateterismo. Y lo que hace el cateterismo básicamente es meter con un tubito, llegar hasta la arteria esa, inflar un balón, abrir la arteria y poner un stent para que se quede esa apertura de la luz, se mantenga en el tiempo. Y eso se puede hacer también en las piernas o en el cerebro, en el caso de que el vaso lo permita, porque si el vaso es muy chiquitito, ahí no llegan los tubitos. Y cuando eso no es posible, lo que se puede hacer es un puenteo, que en inglés es bypass. O sea, simplemente coge y como no le llega la sangre a esa arteria porque está taponada y el stent no puede pasar, pues cogemos una vena o una arteria de otro lugar y puenteamos, y entonces nos saltamos ese atasco que hay y no permite que pasen los coches. Es como irte a las mesas en vez de coger la rotonda de piletas. ¿Y esto nos puede volver a ocurrir si nos ha pasado una vez? Pues lo normal es que sí, y es más, las personas que ya han sufrido un evento tienen muchas más posibilidades de volver a repetir que las que nunca lo han tenido. ¿Cuál es la primera medida más eficaz? Pues dejar de fumar, porque dejar de fumar tiene un efecto protrombótico, hace que los estenes se taponen y altera todo. Es proinflamatorio, hace que el colesterol malo suba, el colesterol bueno baje, es malo para todo, menos para la colitis ulcerosa. Y también tomar la medicación, porque por mucho que los médicos se hayan gastado un pastón poniendo un stent, que cada uno vale 1.000 euros, si luego no tomas la medicación, hay un riesgo altísimo de que eso se tapone, porque ese stent el cuerpo lo detecta como un cuerpo extraño. Entonces vuelve a mandar a las plaquetas contra él para que lo ataquen. Entonces, tomando los antiagregantes plaquetarios, que son el Adiro, que todos conocidos, la aspirina, o el Plavix o el Ticagrelor, que es el Bilique, pues podemos evitar que esas plaquetas funcionen correctamente y hagan su labor, que en este caso nos viene mal. Estos medicamentos, los antiagregantes, provocan, si no pueden funcionar las plaquetas, y las plaquetas sirven para tapar cuando hay una herida, pues a la mínima que te des un roce,
vas a tener un hematoma. A la que tengas un mínimo corte al afeitarte, vas a sangrar. Y no por eso, o si tienes hemorroides, van a sangrar. No por eso tienes que dejarlo. Eso es un riesgo que todos damos por supuesto, porque el beneficio es mucho mayor. Solo la aspirina, cuando hicieron el primer estudio con la aspirina, demostró una reducción de la mortalidad del 50%. Eso es brutal. Y si asume el precio que vale el Adiro, que es un euro al mes, vamos, no hay ningún fármaco tan rentable como la aspirina. Pero si lo dejas en la mesilla de noche, no sirve de nada. La mesilla de noche no va a tener un infarto, ni un ictus, ni nada. Entonces, el medicamento bueno es el que se toma, el que no se toma no sirve para nada. Hay alguna serie de aspectos que nos conducen a tener estas enfermedades que son modificables, como expliqué antes, la obesidad, la mala dieta, el tabaquismo, una vida sedentaria, algunos que podemos modificar con fármacos, como el colesterol, la hipertensión, la diabetes, pero hay otras que te tocaron. O sea, si tú genéticamente estás más predispuesto porque tu familia siempre ha sido de tener infartos, ictus, porque tienen alguna alteración genética que así predispone, pues eso no lo puedes cambiar. No, por mucho que te cambies en el registro de quién es tu padre y quién es tu madre, tu genética es la tuya. La edad tampoco la podemos cambiar y el sexo, da igual que te hagas una operación de cambio de sexo, el riesgo es inherente. Vale, así que esas cosas, como no podemos modificarlas, ni nos preocupamos. Y las que sí, ahí es donde tenemos que ocuparnos. ¿Y qué hacemos en rehabilitación cardíaca? Pues en rehabilitación cardíaca básicamente hacemos dos cosas. Educar al paciente, porque si ustedes saben por qué se toma cada uno de los medicamentos y qué efectos secundarios tienen, ustedes se lo van a tomar y se lo van a tomar con conciencia. Pero si no sabes por qué te ha mandado el cardiólogo 14 pastillas, nadie te ha explicado nada, y hay una que te hace que te duele un poquito el cuerpo, tú dices, esta me está sentando mal, me la quito. Pero si yo te explico para qué sirve y que eso es normal y que el beneficio es mucho mayor que el riesgo y que los efectos secundarios que todas las pastillas tienen, pues tú dices, coño, pues esto me molesta, pero yo me lo tomo. Y por otro lado, en la rehabilitación cardíaca usamos el ejercicio para que ustedes mejoren tanto su capacidad funcional como cambien su estilo de vida y con ello puedan reducir la posibilidad de que les pueda pasar un evento y que el resto de la vida que les quede disfruten de una mucha mejor calidad de vida. Y en el caso de que estén en edad laboral, pues que se puedan reincorporar lo antes posible al trabajo. Este es el circuito habitual de rehabilitación cardíaca, donde una enfermera en el hospital, que en este caso aquí tenemos presente a Noelia, os va a ver a la planta de hospitalización y os explica todo lo que os estoy contando hoy y desde ahí ya solicita una analítica, una prueba de esfuerzo y le vemos después en consulta. ¿Qué pasa? Que hay más pacientes de los que podemos ver y hay bastante lista de espera. Y después, para entrar en el programa, lamentablemente no somos lo capaces que deberíamos y entonces no podemos atender a todos los pacientes que lo necesitan. Entonces, a muchos de ellos les tenemos que dar recomendaciones para casa, que hagan ejercicio, en el caso de que sean de bajo riesgo, que hagan ejercicio de manera domiciliaria, porque hay poco riesgo de que les pase algo haciendo ejercicio. Entonces, como tenemos que seleccionar a aquellos pacientes que más se benefician de estar en el programa de manera física. Los beneficios de esta intervención están más que demostrados. Y los inconvenientes que pueden aparecer durante la práctica deportiva, que puede ocurrir un evento, o sea, puede darle un infarto a uno haciendo ejercicio, pero es tan bajo el riesgo de que eso ocurra que los beneficios superan ampliamente a los riesgos en esta actividad. Estas son, por ejemplo, la capacidad que tenemos para bajar el colesterol y los
el colesterol total, tanto el bueno como el malo, como los triglicéridos con las diferentes medidas. Por eso somos tan pesados con el tema del ejercicio y la dieta, porque estas dos cosas unidas pueden generar una pérdida de peso. Y por cada kilo que perdamos de peso, si nos sobran 20 kilos de grasa y perdemos 20 kilos de grasa, podemos bajar un 40% el colesterol. Y esto, usando medicamentos, nos cuesta muchísimo más y tiene muchos más efectos secundarios que hacerlo de manera con cambios de estilo de vida. Pero ¿qué pasa? Que para ponerse a dieta implica cambiar la forma de comer de toda una vida, la educación que nos dieron nuestros padres, y eso es muy costoso, así como hacer ejercicio cuando nunca lo has hecho. Los objetivos del colesterol, si ustedes no los conocen, pues siempre les va a parecer que en la analítica hay un montón de números ahí, un montón de tablas, y ustedes no saben dónde están. Ustedes, como ya les ha dado un evento isquémico, ustedes pasan a ser de la categoría de muy alto riesgo. Allí hay un cuadradito en vuestra analítica del centro de salud y sale diferentes tipos de riesgo. Pues ustedes ya son de muy alto riesgo. Entonces, el colesterol malo, que es el LDL, tiene que estar por debajo de 55. Y el bueno, por encima de 45. El malo lo podemos bajar a base de pastillas, pero el bueno solo lo podemos subir haciendo ejercicio, con dieta y dejando el tabaco. No hay ninguna pastilla que suba el colesterol bueno. Y estas son las tablas que justifican esa leyenda negra que dicen que todo el tema del colesterol es un invento de las farmacéuticas para que estemos toda la vida tomando medicación. Pues estos son todos los estudios, cada puntito, son todos los estudios que se han hecho que demuestran que cuanto menos tengas el colesterol más bajo, menos posibilidades hay de que volver a tener un evento isquémico, o sea, un infarto. ¿Y por qué han ido bajando las tablas del colesterol? Porque es que antes no habían las medicaciones que hay ahora. Ahora hay medicamentos muy potentes que te permiten bajar mucho el colesterol. Antes no podías saber si tener 5 de colesterol LDL iba a prolongar tu vida porque no había manera maldita de llegar. Pero ahora, gracias a que los medicamentos se van desarrollando y las técnicas van mejorando, pues sí podemos llegar a esos niveles. Y nosotros hemos tenido pacientes que incluso la fórmula te sale que el colesterol es negativo. ¿Y la hipertensión arterial es otro invento de la farmacia? Pues yo creo que no. Hay un estudio gigante que lleva 70 años haciéndose en una ciudad de Massachusetts, que se llama el estudio de Framingham. Esta gente empezó a hacer el estudio en los años 50, y hasta ese momento no se sabía ni que el tabaquismo mataba, ni que las personas con obesidad se morían antes que la gente sin obesidad, ni que el colesterol era malo. La tensión se pensaba que era 120 más la edad de la persona. O sea, que si tú tenías 80 años, tu tensión normal era 200. Claro, eso ahora mismo lo escuchas y dices, pero ¿qué pasa, que estábamos locos? Pues no, simplemente que nadie había podido hacer un estudio con tantas personas durante tanto tiempo. El señor Trump intentó en su anterior legislatura cerrar este estudio y le mandaron a paseo. Le dijeron, claro que sí, date una vuelta. Y estos son todos los medicamentos que usamos habitualmente para bajar la tensión. Y aquí está la leyenda negra de cada uno de ellos. El ramipril provoca tos seca. Los ARA2, como el valsartán, también provocan eso, pero un poquito menos. Los betabloqueantes provocan disfunción eréctil. También te pueden dar sensación de cuando te levantas de una silla como que se te apaga la luz, que eso se llama hipotensión ortostática. Los calcioantagonistas pues pueden provocar que se te hinchen las piernas. La frecuencia cardíaca, ¿cuál es el objetivo? Pues teóricamente por debajo de 70 latidos por minuto. Pero no hay que asustarse si uno tiene 45 latidos y se encuentra bien, ¿vale? Porque el ejercicio, por ejemplo, puede hacer que baje la frecuencia cardíaca basal y uno con 40 latidos por minuto vaya fresco como una lechuga. Sin embargo, si estás tomando medicación y con 45 o con 60 latidos por minuto te encuentras muy decaído, que te estás durmiendo por las esquinas, pues probablemente haya que suspenderlo. O sea, los números
sin una clínica no son importantes, ¿vale? O sea, la tensión arterial igual, si uno tiene la tensión baja, pero se encuentra bien, no está decaído ni nada, no hay que suspender la medicación, solo hay que hacerlo en caso de que dé síntomas, porque tener la tensión bajita es bueno para nosotros. Y estos son todos los medicamentos que se suelen usar para bajar la frecuencia cardíaca. ¿Y qué pasa cuando tenemos dolor torácico? Pues si es haciendo ejercicio, lo primero que hay que hacer es pararse, buscar un asiento si está disponible y esperar a ver si ese dolor disminuye. En el caso de que no disminuya, se supone que a ustedes, el cardiólogo al alta, les va a mandar alguno de estos medicamentos de rescate, que son vasodilatadores potentes basados en la nitroglicerina, y hay que tener mucho cuidado con ellos porque no les puede dar el sol ni el calor. Entonces hay que evitar metérselo en el bolsillo y que reciban una fuente de calor. O sea, si pueden llevarlo dentro de una riñonera es perfecto porque siempre les va a tener que acompañar. Y la leyenda negra de la Viagra en los pacientes cardiópatas viene por esto, porque los parches de nitroglicerina, que en algunas personas que no se les puede abrir las arterias, se les pone, pues si es un vasodilatador, igual que la Viagra. Y entonces si somas dos vasodilatadores potentes, te da una hipotensión que te quedas pajarito, ¿vale? Y justo en el mejor momento del día. Eso, aparte, es normal, esa vasodilatación potente, es normal que te dé dolor de cabeza, ¿vale? Así que si después de todo esto te quedas con una sensación de dolor de cabeza y de bajón, es normal. Si el dolor con esta medicación de rescate no se va, entonces es cuando hay que acudir a urgencia. Así que nada, ahora les doy el paso a nuestra enfermera y las preguntas acerca de los temas que hablamos al final. Vale, yo les abandono, pues tengo que hablar por teléfono. Así que muchas gracias, espero que les haya gustado. Buenos días o buenas tardes. Yo soy Noelia, una de las enfermeras de rehabilitación cardíaca. Somos dos, Isabel y yo, y somos nosotras las encargadas de subir a planta a los pacientes que nos dicen los cardiólogos para explicarles todo esto, lo que el doctor acaba de explicar y un par de cositas más. Yo en mi charla ahora voy a hablar un poquito sobre la alimentación saludable y la importancia que tiene. Que no se pueden modificar y otros que sí. En los que se pueden modificar, hay cuatro en concreto que podemos ayudar a controlar con la alimentación.
no solo con las pastillas, ¿vale? Porque las pastillas ayudan, pero no lo es todo. De nada sirve tomarse el tratamiento bien y después comer mal. Entonces, como referencia, ponemos la pirámide de alimentación de la Sociedad Española de Cardiología, que es un poco la dieta mediterránea, que es la que más se parece a nuestras costumbres. La pirámide está organizada por varios escalones y al lado pues pone qué grupo de alimento es cada uno de esos escalones y las veces que se recomienda al día o a la semana. En la base de la pirámide tenemos los dos escalones más importantes, que son las frutas y las verduras. Eso hay que consumirlas varias veces al día. Las verduras, da igual que sean cocinadas, como por ejemplo en un potaje o en un guiso, o en crudas, como por ejemplo podría ser una ensalada, pero sí hay que consumirlas varias veces al día. Y las frutas también, unas 2-3 raciones al día, pero no vale comérselas todas juntas en la misma comida, sino más bien repartidas a lo largo del día, porque la fruta también pues, tiene su azúcar. Luego tenemos encima de eso los cereales, ¿vale? Que con eso nos referimos al pan, la pasta, el arroz, pues por ejemplo el gofio también, los copos de avena. Lo ideal es que todos los cereales pues, sean integrales, eso sería lo ideal. Por el tema de la fibra, que aparte de ayudar al tránsito intestinal, ayuda también a controlar el colesterol y a evitar los picos de azúcar en la sangre. Luego tenemos los lácteos. Ahí es mejor que la leche y los yogures sean desnatados o semidesnatados. Procurar evitar lo que son los lácteos enteros y los muy grasientos. En cuanto al queso, si es para un consumo habitual, pues mejor el queso tierno o el queso fresco, que es el que menos grasa tiene. Y los quesos semi o los quesos curados los dejamos para ocasiones especiales, al igual que la mantequilla y la nata, porque son los lácteos más grasientos, que son los que peores grasas tienen. Luego tenemos el aceite de oliva, que aunque ahí ponga 4 cucharadas al día, eso es una forma un poco rara de medirlo. Entonces, no vamos a estar con la cuchara midiendo el aceite, sino más bien lo que se quiere es que intenten usar en casa solo el aceite de oliva virgen extra. Que está caro, sí, pero si uno lo utiliza para lo que lo tiene que usar, no dura bastante. Entonces, evitar lo que es el fritangueo, los rebozados, todo eso que chupa un montón de aceite, tratar de evitarlo o hacerlo de otra forma, bien al horno, una freidora de aire, por ejemplo. Luego tenemos los frutos secos y las especias. Los frutos secos es una fuente de energía muy saludable, pero también tiene sus grasas, o sea que también eso es con control. ¿Qué frutos secos se pueden comer? Pues prácticamente de todos. La condición es que no tengan sal y que no sean fritos. Entonces, pues, por ejemplo, podemos comer nueces, almendras, pistachos, que hoy en día también vienen sin sal, anacardos, cacahuetes, lo que quieran. A continuación, las legumbres. Es una fuente de fibra muy buena y también de proteína vegetal. Con legumbres nos referimos a todo lo que es el grano, judía, garbanzos, lentejas, guisantes. Eso se recomienda mínimo unas 3 veces por semana. Pero ojo, aquí también influye un poco la forma en que cocinamos las legumbres. No es lo mismo comer, por ejemplo, unas judías a la vinagreta o un potaje de lentejas con verduras que comerse una garbanzada con chorizo, chistorra y un montón de añadidos. Que también se puede comer de vez en cuando, pero no habitualmente. Luego tenemos las proteínas de origen animal. Aquí las mejores van a ser siempre las del pescado, ¿vale? Siempre es más sano que la carne. En cuanto al pescado, pues por lo menos se quiere que una vez en semana sea pescado azul. El pescado azul es el bonito, el atún, el salmón, las sardinas, las caballas, eso es el tipo de pescado azul. También se puede consumir el pescado blanco. Y en carnes saludables tenemos las carnes blancas, que son el pollo, el pavo y el conejo. Ese tipo de carnes, igual que el pescado e igual que los huevos, se pueden consumir de 3 a 5 veces en semana. Muchos de ustedes se sorprenderán por el tema de los huevos, porque siempre habrán oído que el huevo tiene mucho colesterol y que no se podía comer tanto. Eso hoy en día ha ido cambiando, se ha demostrado que el huevo no tiene tanto colesterol como se decía antes y que a cambio pues tiene un montón de proteínas y sustancias interesantes. Entonces, se puede comer de 3 a 5 huevos en semana sin ningún problema. Y ya en el vértice de la pirámide, a la punta arriba, lo que tenemos es lo que habría que consumir más esporádicamente. Un consumo esporádico nos referimos una vez cada 15 días o una vez al mes. Eso es lo que se considera esporádico. Ahí tenemos las carnes rojas. ¿Cuáles son las carnes rojas? Las de los animales más grandes. Ahí tenemos la vaca, el cerdo, la cabra y el cordero también. Entraría ahí. Vale, este tipo de carnes pues tienen
grasas peores, tienen más grasas saturadas y son peores para el organismo, por eso se recomienda más de vez en cuando. Al igual que los embutidos y los dulces, pues también es una cosita para más ocasionalmente. Ahora nos vamos a centrar un poquito en el tipo de grasa. Las grasas más saludables son las grasas monoinsaturadas y las poliinsaturadas. Estas son las buenas, las que nos ayudan a aumentar el colesterol bueno y a reducir el malo. Las grasas monoinsaturadas son las que encontramos en el aguacate, el aceite de oliva y los frutos secos, y las poliinsaturadas pues en el pescado y otro tipo de aceite. Luego tenemos las grasas saturadas, que son las que aumentan el colesterol. Aquí tenemos los lácteos más grasientos, como les dije, como la nata, la leche entera, los quesos y las carnes rojas. Y por último de todo, las peores grasas de todas son las grasas trans, que son las grasas que son modificadas por la industria para prolongar el tiempo de los alimentos, para que caduquen más tarde. Entonces, como esas grasas son modificadas y tal, pues son las peores que puede haber para nuestro organismo. Ahí están, sobre todo en los alimentos procesados, como las margarinas, las papas fritas, las galletas, todos esos dulces, alimentos ultraprocesados, son los que contienen ese tipo de grasa. Bueno. También vamos a hacer un poquito hincapié en el tema de la sal. No se trata de que coman absolutamente sin sal, pero sí reducir bastante la que venían echando hasta ahora. Si ustedes ya están acostumbrados a comer poquita sal, pues ideal. Pero si no, eso, pues intentar usar la mínima. Y también hay que tener en cuenta que en la cantidad diaria que se recomienda de sal, que son más o menos unos 5 gramos al día, aunque ahí no lo ponga, ahí cuenta tanto la sal que nosotros le pongamos como la que no le pongamos y ya tiene el alimento, que es la mayor parte. Vale. Bueno. A la hora de hacer la compra, sería ideal evitar los productos que tengan más de 5 ingredientes, porque ahí ya pues empezamos a sospechar. También hay excepciones, ¿vale? En aquellos productos en que la lista de ingredientes, el primer ingrediente no coincida con el nombre del producto. Entonces nos están engañando, nos están vendiendo otra cosa. Que uno de los tres primeros ingredientes sea azúcar o similar. Hoy en día el azúcar lo ponen con diferentes formas también para que no nos demos cuenta, como jarabe de glucosa, sacarosa y un montón de tipos de llamar. Bueno, tampoco las que contengan aceite de palma, aceite de coco o palmiste, porque son grasas saturadas y de las malas. Y las que no, ni las que evitar también los que tengan más de un gramo de sal por 100 gramos o por 100 mililitros de producto. Hoy en día en el mercado hay varios logotipos que nos hacen pensar que los alimentos que compramos son saludables, pero esto no siempre es así. Bueno, hay veces que nos engañan. Bueno, en resumen, no hay que obsesionarse con la palabra dieta. Lo que hay que es aprender a comer bien y ese estilo de vida, pues mantenerlo en el tiempo. Vale, dentro de una alimentación variada, pues de vez en cuando nos podemos permitir algún caprichito, pero que sea eso, de vez en cuando. Pero tampoco hay que obsesionarse con la palabra dieta. Bueno, ya está. Y ahora les dejo con mi compañera Laura. Que está... La mía va a ser más aburrida porque no hay presentación, pero bueno, me pongo aquí para no pasarme del tiempo, ¿vale? ¿Estoy bien aquí? Yo lo digo para la cámara. Estoy aquí parapetada, pero bueno. A ver, mi nombre es Aura, soy una de las fisioterapeutas que forma parte del equipo también de rehabilitación cardíaca. Entonces, pues me toca hablar como fisioterapeuta de ejercicio, evidentemente, ¿no? Yo creo que ya a nadie se le esconde que el ejercicio tiene que formar parte de nuestros hábitos de vida. Afortunadamente, en la última década se ha visto cómo ha ido aumentando la práctica del ejercicio regular por parte de la población en general. Maravilloso, ¿no? Ya desde el siglo pasado hay estudios que, buenos estudios además con mucho fundamento, que ponen en evidencia la cualidad de la actividad física, ¿no? Hay ya unas cuantas patologías que se asocian de forma clásica, establecida, las cuales se benefician de la práctica de actividad física: la cardiopatía isquémica, la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad, que hay que considerarla como una enfermedad. También la osteoporosis, que a veces no pensamos en eso, y en el ámbito de la salud mental, la ansiedad y la depresión también se benefician de la práctica de actividad física. ¿Vale? Como lo que nos reúne aquí un poquito es el corazón, decir que la práctica habitual de ejercicio
va a hacer que aumente el riego al músculo cardíaco, va a hacer que también el volumen de salida y por lo tanto el rendimiento cardíaco sea mejor. Y una cosa que yo creo que no debe, no sé si hay algún medicamento que lo consigue, que es que la, generar nuevos vasos. A veces yo no creo que haya un medicamento que consiga ese efecto. Y la práctica de ejercicio moderado de forma regular hace que se generen incluso nuevos vasos. Entonces, vamos a ver, ideal, ¿no? La Organización Mundial de la Salud recomienda que se haga al menos 5 horas a la semana de una actividad física moderada, 3 horas a la semana de una actividad física un poquito más intensa, y si eso se le añade ejercicio de fuerza, coordinación y equilibrio, ideal para tener una buena condición física, ¿no? Hay que distinguir en este punto lo que es la actividad física del ejercicio físico. Actividad física es cualquier actividad que tenga un gasto energético. Y entonces ahí habría que incluir también el trabajo. Si yo tengo un trabajo que no es sedentario, pues también suma, evidentemente. O si me muevo en casa, hago las tareas de casa de forma habitual, pues eso también cuenta, ¿no? El ejercicio físico, ya estamos hablando de una actividad física que se hace de una forma programada, planificada, con un objetivo y demás, ¿no? Entonces ya en este capítulo hay que pensar que el ejercicio físico tiene que ser personalizado, ¿vale? Ya no solamente lo que es el tipo de ejercicio, la intensidad, la duración, la frecuencia, la progresión de la actividad, hasta el gusto tiene que ser personalizado. Evidentemente, si hacemos algo con respecto a lo físico y a cualquier cosa que nos guste, pues vamos a mantenerlo durante más tiempo. Entonces también eso hay que tenerlo en cuenta, hacer algo que nos guste. Si lo que nos gusta es bailar, pues bailar es mi actividad física y eso es lo que me va a hacer mejorar mi condición, ¿no? Eso por supuesto. Generalmente lo más habitual suele ser caminar, ¿vale? Es lo que más asequible, está al alcance de todo el mundo, generalmente. Y entonces, caminando 1 hora diaria, a buen ritmo, si se puede. Pero incluso si más de una horita, es un poquito más, y somos capaces de caminar 7 kilómetros al día, que eso ya estamos hablando de un poquito más ya de una hora y media, a buen ritmo, entonces ya miel sobre hojuelas. Si a eso le añadimos un poquito de trabajo de fuerza, que siempre pensamos, además, cuando ha habido un evento cardíaco, que el ejercicio principal es el cardio, el que mueve grandes grupos musculares, el que hace agitarse al corazón y al pulmón, pero cada vez hay más evidencia de que el trabajo de fuerza también tiene beneficio cardiovascular, ¿vale? Bien sea con pesas, con bandas elásticas, en un gimnasio, o yo de aquella manera, en casa, con los recursos que tengo. Pero trabajar la fuerza también es interesante, porque va a hacer que esas grasas bajen, que si tenemos, conseguimos control con la alimentación y bajamos de peso, que vamos a perder también masa muscular, que esa pérdida de peso se mantenga en el tiempo, lo vamos a conseguir si tenemos una buena masa muscular. La persona que tiene una buena masa muscular, incluso estando sentado viendo la tele, va a tener más gasto energético que una persona que no tiene musculatura. Por consiguiente, para mantener una bajada de peso en el tiempo, hay que tener una buena musculatura y eso lo vamos a conseguir con el trabajo de fuerza. Además, también hace que la resistencia a la acción de la insulina sea menor, lo cual es interesante no solamente para las personas diabéticas, sino para todo el mundo. Y además baja los factores proinflamatorios, ¿vale? Que a veces están en la base del problema coronario, como antes indicaba el doctor Borque, ¿no? Lo que pasa es que si nos pasamos de la raya y nos venimos arriba, vamos a obtener el efecto contrario de lo que estamos buscando, vamos a obtener inflamación. Entonces, ejercicio de fuerza sí, pero nunca a diario. Con 2 o 3 veces en semana es más que suficiente. Os digo, si están pensando en gimnasio y demás, saber eso. Además, el músculo tampoco lo podemos sobrecargar. Hay que ser prudentes, ¿vale? Y si vamos a hacer un ejercicio, hacerlo. Lo ideal es que esté supervisado, por lo menos si no tenemos cultura física, que de entrada esté supervisado bien por un profesional de la medicina, de la fisioterapia o del deporte, ¿vale? Para que nos indique bien cuáles son el número de repeticiones, el número de series, qué intensidad, cuánta carga, cuánto peso hacemos, ¿vale? Pero unas pesitas, a lo mejor yo empiezo con un par de kilos y veo qué tal, pues, bueno, pues si queremos profundizar en ese tema, luego si quieren, pues nos preguntan, ¿no? Pero para no enrollarme más, que se va el tiempo, a ver, ¿qué más tengo por aquí? Si tienen dudas también con algún deporte específico, lo pueden plantear, porque suelen practicar X, pues lo preguntan e intentamos resolverla, hablar de la natación, por ejemplo, o de otra práctica física, pues lo preguntamos casi ya en la parte de preguntas, ¿no? Y por lo demás, pues recomendaciones básicas.
para afrontar cualquier actividad física, que el estómago no esté ni muy lleno ni muy vacío, esperar una horita después de comer sería el ideal, llevar una ropa que sea transpirable y sobre todo un calzado cómodo que tenga un buen soporte, pensar en eso para evitar lesiones, hidratarse, sobre todo si estamos como esta semana con un tiempo seco, con altas temperaturas y demás. Ojo, por encima de 27 grados no se recomienda hacer actividad física en el exterior, ¿vale? También tenerlo en cuenta. Realmente aquí temperaturas muy bajas no las tenemos, pero sí también hay que tener en cuenta que un día a lo mejor me voy a los Llanos de la Pez, estoy en una cierta altitud, ya por encima de 2.000 metros, pensar que ahí también me puedo venir arriba pensando que puedo hacer todo y más, y tener en cuenta que la altitud también nos va a influir a la hora de lo que es el rendimiento cardíaco. Entonces, sobre todo lo que hay que estar es muy pendiente de cómo me siento, ¿vale? Es verdad que en el programa tenemos, pues los pacientes hacen el ejercicio de forma monitorizada, porque como ha dicho Borges, son pacientes de alto riesgo, ¿vale? Pero al final, siempre cuando llegan, lo que les decimos es, lo que manda es el síntoma. Si tú te sientes mal, da igual que todos los parámetros aquí en el monitor estén bien, lo que manda es el síntoma. Y un síntoma que suele ser muy significativo a la hora de, cuando tenemos un problema cardíaco, es la respiración. Corazón y pulmón son primos hermanos, trabajan juntos. Y si yo estoy haciendo un trabajo que me está requiriendo demasiado, lo voy a acusar de antemano con la respiración. Si a mí me cuesta respirar, si yo no puedo mantener una conversación, no te digo yo estar de cháchara, pero si no puedo hablar, eso está siendo ya un síntoma de que es demasiado lo que estoy haciendo. Entonces, eso puede ser una buena forma. A lo mejor se vuelven locos con pulsómetros y realmente a lo mejor la frecuencia cardíaca no le va a subir tanto. Si ya han tenido un evento cardíaco, van a estar con medicación y a lo mejor me voy a poder fiar más de mis síntomas que de cualquier otra cosa, ¿vale? Ser siempre prudente, estar pendiente de esto y entonces ser progresivo, ¿vale? En todo ejercicio tiene que haber un calentamiento en la cual no solamente se acondiciona el músculo y los tendones, sino también la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, y tiene que haber una vuelta a la calma. Si es caminando, pues puedo caminar simplemente primero más suave y luego intentar acelerar el paso y luego cuando sé que voy a parar, pues intentar otra vez caminar más despacito o, por ejemplo, si conozco el circuito que voy a hacer, pues ir primero en llano, luego hacer un poquito de pendiente y luego volver al llano. Entonces, cada uno ya va a depender de las circunstancias personales de cada cual y, sin más, la progresión en la carga y no pretender tampoco, ahora porque me han dicho que es bueno, pretender hacer algo demasiado intenso, demasiado rápido. Ser respetuosos con nosotros mismos, estar alerta a nuestra sintomatología y ya si tiene... Una cosita de la que me toca a mí hablar también, pero me gustaría saber primero, es del tabaco. Y no sé si en este aforo igual hay gente que no ha fumado nunca o gente que a lo mejor todavía está fumando, aunque hayan tenido el evento cardíaco, o gente que lo ha dejado hace poco. La cámara está solo para mí. Pueden levantar la mano. Si hay alguien que le interese que hablemos del tema del tabaco, yo lo desarrollo también. Pero sobre todo va a depender... Si no forma parte de sus intereses, pues tampoco nos vamos ahí a contar, ya se sabe que es malo para la salud. Dejo de fumar. ¿Eh? Bueno, si tienen interés por el tema, si les parece, para no salir aquí en el streaming y demás, pues lo plantean en la parte de las preguntas, si les parece. Que ya son las menos 10. La gente que está en planta dentro de 10 minutitos ya les ponen de comer, entonces tampoco nos vamos a enrollar mucho más. Yo creo que la emisión se puede cortar ya, compañero. Para que la gente pregunte. Mira, están en su... Bueno, sin más. Sí, no, sí. No.